Oficiales de la Fuerza Pública, durante este fin de semana, efectuaron un control de carreteras en la zona sur del país. Este trabajo les permitió interceptar una motocicleta que era abordada por un sujeto de nacionalidad colombiana, quien fue detenido por viajar portando un arma de fuego y llevaba dos maletines llenos de aparente droga. El control de carreteras hecho por los efectivos policiales se realizó en la localidad de Las Brisas, en Cotobruz, lugar donde detuvieron al hombre identificado como Mondragón Vaca, de 31 años, quien carecía de los documentos de identidad al momento de ser abordado por los policías y el cual además carece de registro de antecedentes en el país. Fue de esta manera que los oficiales de la Fuerza Pública destacados en este punto de la zona sur solicitaron la colaboración de los agentes de la Policía de Control de Drogas, quienes llegaron al sitio para llevar a cabo las detalladas pesquisas del caso, determinando así que lo contenido en los dos maletines eran 19 kilogramos de aparente cocaína. La Fuerza Pública aprehendió al extranjero por el delito de trasiego de drogas. A este se le decomisó la carga de cocaína y la motocicleta donde viajaba. También lograron la incautación de un arma de fuego calibre 38 que estaba registrada a nombre de otra persona, así como 12.000 colones y $50 en efectivo, 5 municiones y 5 gramos de marihuana que portaba el ahora detenido. Este caso quedó bajo investigación.